Hola gente, soy Marciano y estamos en una nueva ruta en Euro Truck Simulator 2, donde nos vamos con un DAF XF Super Space de 480 caballos, que vamos a llevar tableros de Serrín desde Oslo hasta Kalmar. Tenemos un total de 653 kilómetros, lo cual nos llevará 10 horas 14, nos quedan 10:57 para dormir, por lo tanto, si no hay ningún altercado, deberíamos de llegar sin problema. Una vez más, ha tocado un remolque enorme. Está cogiendo gusto bastante el juego a darme transportes de este estilo. Y vamos allá. Vamos a ver qué nos trae hoy. Vamos a ver si nos sorprende. Y vamos a ver qué tal va este DAF, porque creo que todavía no he cogido ninguno en el juego. Así que vamos a echarle un ojo, vamos a ver cómo se comporta y vamos al lío. A ponerlo limpias, que nos está lloviendo de momento. Bastante margen, que estos son muy grandes. Un lado, al otro, pues vámonos. Vámonos, ha parado de llover. Vamos a dejarlos limpias para otro momento. Y vamos para allá, vamos a ver qué tenemos, qué paisajes nos dan estas zonas. Como veis, mapa sin descubrir por aquí. Estamos todavía descubriendo la gran parte del mapa. ¿Qué tenemos? Nada. Nada. Vámonos, ocupando bastante espacio aquí. Y arreando. Ya estoy al nivel que no rascan las marchas cuando cambio, ¿eh? Ya estamos cogiendo un poquito de cosa seria. Sí, vale, ya he visto. Abajo a la izquierda, en el cuenta de kilómetros, es donde nos pone el marcador de control de crucero. Clavado ahora mismo en 70 kilómetros por hora. Aunque vamos a cortar. Vamos a cortar que aquí llegamos al puntito bueno. Vámonos. La verdad es que parece que vas a dar, pero no. Te quedas. Se queda. Ahí sí que ha rascado, ahí sí que ha rascado. No ha habido suficiente margen. Vamos, campeón. ¿Cuánto peso llevamos? 34 toneladas. Es que se dice pronto. Vamos, creo que nos coloquemos ya a nuestra velocidad. Que le cuesta, ¿eh? Va justito. No va muy sobrado, ¿no?
¡Quieto! Atención al consumo, ¿eh? Vaya locura. Ojo. Eso huele a que se supone que está cortado. No lo sé. Pero si me lo pones ahí, no me lo tomo como que está cortado. Se queda, se queda. No, no, no lleva muy bien las cuestas arriba este, ¿eh? Pues sí que es posible que estuviese cortado porque ahí tenemos un camión que se ha quemado o algo. Pero con vuestro permiso, pensaba que la escalera se estaba moviendo del camión de bomberos. Pues sí, se supone que estaría cortado, pero como han puesto el corte demasiado mal, porque no estaba bien señalizado tampoco, nos hemos colado. Las cuestas abajo sí que se las toma bien. ¡Oh! Vale, hemos escapado, hemos escapado. Atención rotonda. No la vayamos a liar. Parecía que iba un poquito rápido de más, pero se han comportado bastante bien. Cuando pilla un poco de cuesta abajo, sí que tiene alegría, ¿eh? Ahí sí que le gusta. Ahí sí le cunde. Se toma este pequeño desnivel. Fatal. Ojo. Voy a poner el salto y todo aquí. Y nos vamos, está topado. Vamos, campeón. Un poquito de salero. No, ¿eh? No rinde. Se ha quedado clavado. Mira, ahora. Ahora que se ha puesto llano. Vamos, que llevo carrerilla. Que no me interrumpa nadie.
arriesgarse. Claro que sí. Eso es lo que pasa. ¡Guau! ¡Cómo cae! ¡Qué poca fuerza! ¡Vamos, muchacho! ¡Hombre! Vale que vas cargado, pero... hasta ese punto... y yo puedo pasar... por aquí, ¿eh? Esto es muy estrecho, tú. Uf. Por poco, yo creo, ¿eh? Eso era muy, muy estrecho. Pasa que... a ver si apuramos un poquito más la marcha, que si no se cae, si no se queda corto. Vamos, arrima. Te vas a quedar en un décima. ¿Otro peaje? Esto... vale. Okay. ¿Ha entendido? Si es así, seguimos la marcha. Hemos bajado la barrera de los 500 kilómetros. Es que esto es un momento. Si esto se pasa súper bien, súper chill. Voy a colocarme los auriculares. Ahora. Ahora sí. Es que son 34 toneladas, ¿eh? Para descansar 7.13, para llegar... ¿cómo? Eso ha cambiado. Vamos a llegar justos, justos, justos. A no ser que pase algo. Si pasa algo, evidentemente habrá que dormir. Y ahí vamos, ahorrando, ahorrando. Objetivo conseguir otro garaje.
para ir contratando gente, que vayamos ahí aumentando los beneficios. Policía. Ya lo veis, descubriendo nuevas carreteras. Que bueno, en realidad queda un montón por descubrir. Vamos a echar un ojo. Que desde fuera es para mí más complicado que desde dentro. Bueno, si pongo esta ya, ¿para qué queremos más? Sí, muy bonita, pero... ¡Ojo! Vamos a dejarnos la broma, que puede salir cara. Aprovechemos este momento de tranquilidad para observar un poco, oh, wow, para observar un poco a nuestro alrededor y disfrutar de estos paisajes. De... Y el silencio, porque cuando se queda así, esto ya es otra cosa. Quieto. Vámonos para la izquierda, que la liamos. Pasa, 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 pasa. Se queda ahí el colega clavado. El clavado, yo despistado, pues vaya dos. Me cuelo. Colocamos control de crucero y a tirar millas. En realidad, aquí, ahora cuando empiezo, bueno, un poco menos, a ver si me aclaro. Ahora sí es cuando estoy al borde de la línea. O sea, en realidad hay margen. Mec, mec.
¿Cómo vamos de sueño? 5:23. Uf, al límite ahí, rascando minutos para llegar justitos, justitos, pero justísimos. Nada, esto está perfecto. 20.786 que nos van a dar. No está nada mal. Dinerito, dinerito. Para conseguir un imperio. La verdad es que el DAF es muy bonito, pero no me gusta tampoco la respuesta que tiene. Se queda corto. Sí, es cierto que hay mucho peso, pero... pero se queda cortito. Aguantamos aquí un poco. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Cómo se embala, cuesta abajo, sí que se nota un montón el peso también, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver con cuidado que llevamos un bicho muy grande. Vamos a ver qué hace este compi. Ok. Vamos a abarcar bastante. Y vámonos. Ya hemos bajado la barrera de los 300. Esto está hecho. No creo. Viene la cuesta arriba, en serio. Me la juego. Me la juego. Sí, sí, ahora tenemos llaneo con un poquito de cuesta abajo. Que aquí esa nos gusta. Vamos, campeón. Lo sé. Vamos pasados. A ver si conseguimos coger distancia, que llevamos un remolque muy grande. No te creo. Volvemos. Están los carteles que justo pasas, boom, foto y apagar. Qué silencio. ¡Ay! Hemos recibido dinerito. Dinerito de nuestro trabajador. Grande.
¿Nos lloverá? Buena cuestión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Llevamos la luz ya, así. ¿Cómo va el sueño? Justito, justito. Claro, si no vas tampoco a la velocidad que te permite, pues vas a tardar un poquito más. Corta un poquito aquí, vamos a tomarlo con calma. Tenemos una curvita derecha bastante maja. Vale, por aquí controlado, por allí regular. No me fío. Qué bebida se ha hecho de repente, ¿no? ¿Cómo le cuesta? Cortísimo. Cortísimo. Seguimos cortísimo. ¿Todavía corto? Vamos. Pegas ese subidor. Cortas sí. Pero cuando pasas al piso de largas. Regular. Que te despistas. Me la lía. Ojo. Ojo.
Pues sí, este en larga se queda un poquito corto. Habría que probarlo con menos carga. Una carga menos pesada, pero. Así que una carga de 34. 34 pedazos de toneladas. Se queda un poquito escaso. Agradecería un poco más de respuesta. ¿Qué está pasando ahí adelante? Ojo. Ojo, a 30. Lo pone justo, ¿eh? La señal para prepararse está muy justa también. Vamos a ver esta cuesta arriba. Hay que cogerla con un poco de carrera. Jo, ahí empieza. Pues te queda un ratito, tío. Te queda un ratito todavía. Ahora cuando coja carretera, miro a ver qué tiempo pone que falta. Porque si no, sí que habría que dormir. Qué paso de la multa, ¿eh? Uy, la señal. Uy, la señal. Sí. Que ya os digo que controlar este bicharraco tiene lo suyo, ¿eh? Uno veinticuatro para que se nos duerma. 1.42. Vamos, pegados, pegados, pegados. Pero creo que lo voy a tirar. No, pronto empieza, cuando le queda todavía más de una hora. Vamos a aguantar un poquito. Que aunque queramos intentar conseguir un poco de tiempo, tampoco queremos que nos multen. Venga, vamos a hacer este giro ahora más suavecito. Que cada camión tiene lo suyo. Voy a dormir en esa de adelante. Paso. En 50 minutos hay una diferencia de 20 minutos. Ya está en rojo. Se echa un sueño. Oh, lo, 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 lo. Menos mal que frena bien. Ah, ya está, directamente. Vamos a dejarlo aunque sea aquí, ¿no? Que no moleste. Apagamos luz de freno de mano, paramos motor. A dormir. Venga, ya estaríamos. Vámonos, aparte hemos recibido dinerito.
Y nuestro empleado Jordan ha subido de nivel, lo cual no está nada mal. He visto ahí. Vamos a tomarlo con cuidado. Quiero ocupar un poco ese carril. Vale. Vámonos. Vámonos, que nos queda una horita escasa. Pero no tenía ganas de que me multaran por el tema del sueño. Y como en realidad de tiempo de entrega vamos sobradísimos, más vale dormir un poco. ¿Y por qué no he cortado? Pues porque ahora parece que viene un poco de desnivel y se nos va a quedar corto. No. Parece que sí. ¡Ojo, la rotonda! ¡Madre mía! Vaya mapa. Y vaya mapa. En una zona, te ponen ahí a 70, te viene una rotonda. Sí que vamos a cortar un poquito. Que tampoco queremos multas por exceso de velocidad. La verdad es que ha sido una rutita larga, ¿eh? Ha sido una ruta maja. Con de todo un poco. Tenemos nacional, tenemos autovía. Todavía está bien, está guay. Descubriendo carreteras en Euro Truck Simulator 2. Me encanta el cartelito de ICA. Vamos a ir reduciendo. Ya controladísimo. Bueno, ahí se ha colado un poquito. Por hablar. Calmar descubierto. Bien. Otra rotonda allí delante. Es el día de las rotondas hoy. Hoy han dicho que tengo que controlar bien este tipo de remolque en rotonda. Y se lo han tomado a pecho. Bueno, pero esta es súper amplia. Esta sí, no vamos a colocar ya en el carril izquierdo del tirón. Ok, ¿y por qué? Ajá, ahora sí. ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Ese remolque? Qué guay.
Muy bien, pues estamos llegando. Ya sabéis que con estos remolques el estacionamiento es bastante sencillo. En principio, yo creo que miran a hacer. Van a hacer ir hacia atrás. Pero el problema que no me gusta de esto es que te dejan en medio de la carretera este tiempo. Claro, y ahora. Vale. Ahí lo tendríamos, freno de mano. Y entregamos el remolque con un trabajo hecho casi a la perfección. Hemos dado un pequeño toquecito al remolque, pero bueno, es perdonable porque todavía soy bastante novato en el juego. Nivel 17, soy un profesional. Grandísimo. Vamos a ver qué le ponemos. Vamos a ponerle distancia. Vamos a meter ya cañita buena a la distancia, que solamente nos queda un nivel más para terminarlo. Y ya pasamos a lo siguiente. Vamos a echarle un ojo al gestor de conductores, a ver si va subiendo. Sí, ya va subiendo, ya tenemos esto con mejor rendimiento, ya está trayendo más dinerito, van aumentando distancia. Vamos a ver qué tal va Jordan, aquí estaría, ya van trayendo dinerito a la casa. Muy bien, gente, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente, chao.